hoy fue un día importante para el movimiento trabajador de nuestra ciudad porque la CGT anunció su reunificación con una particularidad. No tendrá un solo secretario general, sino que va a tener dos líderes. Miguel Aulita, de empleados de comercio, y Roberto Arcángel, de camioneros. Nosotros ya con Miguel veníamos trabajando esto hace mucho tiempo, en alguna charla que hemos tenido, tratando de... ya veníamos trabajando en conjunto en alguna actividad que teníamos en particular con nuestros gremios y bueno, y siempre hablando de esto, ¿no? De la unificación de la 2CGT, porque creo que es lo que debe ser, porque para eso está fundada, para eso se dijo y para eso nosotros estamos nucleados en una CGT. Pero bueno, por a veces cuestiones personales, cuestiones externas al movimiento obrero, pasaban estas cosas, ¿no? La división, porque creo que muchas veces, con cuestiones personales, como ya lo dije, y algunas cuestiones políticas, siempre dividieron al movimiento obrero, pero no sabiendo que los intereses son de uno solo, de los trabajadores, no de los dirigentes. Nosotros como dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y hoy, la circunstancia nos dice que tenemos que estar juntos, unidos, trabajando para ellos. Así que te agradezco, Roberto, tu actitud, agradezco a todos los gremios, sinceramente, de todo corazón, a todos los gremios que hoy primó la cordura en el sentido de decir hay una necesidad y donde hay una necesidad hay un derecho. Y el derecho es que tenemos que atender a nuestras compañeras y compañeros trabajadores de Bahía Blanca. Muchísimas gracias a todos, en nombre de mi familia, en nombre de los gremios hermanos, compañeras, compañeros, vamos a seguir trabajando en conjunto, lo veníamos haciendo y a partir de hoy lo vamos a hacer mucho más fuerte para todos ustedes. Muchas gracias.